Hello, good evening, everyone. Hello, Miss. Hello, welcome, José. How are you? Ahorita voy. Bien. ¿Qué tal Espérate, estuvo el fin de semana? Ah, súper movido. ¿No descansó? No, ¿Y no. eso? Hay cosas que hacer aquí, mi siempre. En la casa, ¿verdad? Siempre. Uno siempre tiene que hacer algo en la casa. Tal vez hay más Claro. trabajo en la casa que afuera, ¿verdad? Es cierto. Cabal, bueno. Y ese ni modo, es la única recompensa es tener la vivienda, porque ahí no nos van a pagar. No hay aguinaldo, no hay bonos, no hay nada. No es tanto. Ahí no hay nada. Estamos como el asadón. Cabal, cabal. Tanto. Bueno, pero qué bueno que tenemos ahí la casita y que por lo menos tal vez pudimos descansar de las actividades diarias del trabajo, ¿verdad? Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Welcome everyone to the class. Yo de momento tengo la cámara apagada porque estoy teniendo un problema con la cámara, pero ya en un momento, espero solucionarlo y poder encenderla, ¿okay? Bueno, gracias a las personas que están trabajando constantemente en la plataforma. He visto bastante avance, así que muchas gracias por ese avance que han hecho. A las personas que no han avanzado, porque tengo un par de personitas ahí que no han avanzado, les pido que por favor intentemos trabajar, porque pues es importante, ¿verdad? Aparte de estar conectados aquí en las clases todos los días, la otra parte que tenemos que hacer es estar conectados ahí. Y bueno, trabajar y hacer las tareas, ¿verdad? A tiempo, para que nosotros podamos ya pasar al siguiente módulo. Como ya vieron, ya les están mandando datos, les están pidiendo información del siguiente módulo. Así que también recordarles que esta semana vamos de lunes a miércoles con 2 horas clase. El día jueves solo vamos a tener 68 minutos de clase, que va a ser un repaso y la encuesta. El día viernes ya no tenemos clase. Y yo supondría que estaríamos iniciando. José, usted quería que el viernes no hayan clase, ¿verdad? Ajá, hoy no lo van a tener que esperar, hoy usted va a ir a esperar. Es que si el viernes no vengo. Se lo va a agarrar libre desde el viernes. Está bueno, está bueno. Bien merecido para todas y todos. Yo creería que vamos a estar iniciando el 6 de marzo, creería. Pero creo que les van a informar ahí cualquier cosa, pero va a ser una semana libre, ¿verdad? Desde el viernes, más de una semana libre. Así que para que ustedes descansen, pero que no se les vaya a olvidar en el inglés tampoco, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen preguntas en cuanto a la plataforma, algún problema que les ha, porque yo sé que a veces suele dar problemitas ahí, ¿verdad? Y si alguien ya avanzó, que me cuente algún problema. Yo vi que ya varios están en la sección 4, varios ya terminaron incluso la plataforma, ya vi 2 personas. Creo que también me apareció otra persona, pero no me recuerdo quién era. Así que si tenemos problemas, siempre no duden en preguntarme aquí, que I can help you with that. But right now, si no hay preguntas, no hay comentarios, veo que hay bastantes personas que van a estar de oyentes ahora. Gracias de nuevo por tener su cámara encendida. Yo les comento que de verdad tengo un problema con la mía, pero en cuanto pueda solucionarlo, yo enciendo la cámara rápidamente, ¿ok? Pero gracias a ustedes por siempre estar ahí cumpliendo. Thank you, thank you, thank you very much. Ok, bueno, vamos a iniciar. I'm going to start with the attendance, porque ya pues el tiempo apremia y hay que iniciar con la asistencia, ¿verdad? Denme un segundito para que podamos iniciar. Está la Today is Monday, ok. Excelente, acá la tengo. Ok, Alex Gerardo Peña González. Anida Mali Villalobos Corea. Cándida Luz Ortiz de Escalante. ¿Ya estamos mejor, Candy? Ya un poco mejor. Excelente, qué bueno, me Gracias. alegro. Gracias. Eric Gracias. Giovanni Jiménez Canizales. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Eric Josué Reyes Molina. Iván Alberto Castillo Alas. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Present Miss. Excelente. Johnny Alexander Escobar Calderón. Jonathan José Oliva Enríquez. Present Miss. José Alfredo Hueso López.
Present, Miss. José Osvaldo Valle Mancía. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present. María Julia Ramos Olivar. Present. Marjorie Angélica Cardón Granillo. Present, Miss. Marnie Betsaida Hernández Flores. Present, Miss. Miguel Ángel Romero Hernández. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Ramiro Enrique Hernández, Ramiro Aguilar Díaz, perdón. Rodrigo Enrique Hernández Sanabria. Present. Sandra Yanira Gómez Romero. Nuestra Sandra. En Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, Miss. Ok, excelente. ¿Hay alguien a quien no le haya pasado asistencia? ¿No? Miss, buenas noches. Yo creo no logré contestar, creo no me escuchó, pero sí ya estaba conectado. Ok, Eric Giovanni, ya le pongo ahí su asistencia. Gracias. Bueno. Deme un segundito. Bueno, vamos a continuar. Ok, les decía de que si tienen algún problema en la plataforma, por favor notifíquenmelo ahora antes porque tenemos hasta el día miércoles para finalizar la plataforma, ¿verdad? Así que cualquier problema que tengan me lo pueden comunicar estos días. Recordarles también que el día miércoles es la última clase de 2 horas. El día jueves nos vamos a conectar 1 hora, pero es importante que nos conectemos porque tenemos que hacer la encuesta. Y como ustedes saben, la encuesta la tenemos que hacer juntos acá en la clase. No pueden hacerla individual porque siempre hay que tener los datos exactos, ya que no se puede volver a reenviar esa encuesta, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a la clase del día de hoy. We're going to continue with today's class. Let me see just one moment. En la clase anterior veíamos las diferencias que utilizamos para so and such, ¿ok? Así que me voy a enfocar en eso de nuevo el día de hoy, en so and such. Y les voy a poner unos ejemplos. Recuerdan que veíamos que so se va a utilizar más un adjetivo rápidamente y such más un adjetivo con nombre. Pero la clave para identificar cuándo va a ser such, ¿cuál les dije que era? Que tenía que tener... Tiene que tener que such. Siempre que eso esté, le dije, va a ser such. Ah, exactly. Ah, or en. También que tenga en, eso va a ser un such. Por ejemplo, vamos a ver acá. And. Okay. Digamos, I have so much to tell you. También con so much lo íbamos a utilizar. Yo tengo mucho que decirte aquí, dice. So va a ser básicamente algo para aumentar, para expresar como con énfasis, ¿verdad? I have so much to tell you. She is such an amazing woman. Ella es una mujer muy increíble, ¿ok? Ella es una mujer muy increíble. De nuevo, such va a ser algo para aumentar, para dar énfasis en algo que está sucediendo, ¿ok? She's such an amazing woman. Pero como se fijan, la regla cumple lo que les mencionaba. Amazing es un adjetivo, pero rápidamente después de amazing va un noun como woman. Y otra cosa que teníamos para identificar a or en iba a ser para identificar such iba a ser a or en, y ahí está presente, ¿verdad? También vamos a hacer otro ejemplo. Puedo decir she is so
beautiful. Y puedo decirlo así. Okay. Puedo decirlo así porque rápidamente aquí nos encontramos con un adjetivo. Yes, she is so beautiful. Pero yo puedo cambiar esto y decir she is such a beautiful woman. Ahora, acá cambió. La oración básicamente dice lo mismo. Ella es muy hermosa. Ella es una mujer muy hermosa. Okay. Ahora, ella es muy hermosa. Ahora si ven en español también lo traduzco. Ella es una mujer muy hermosa. Una, eso me indica que such. Luego también que tengo un noun. Tengo un nombre que lo acompaña y por eso queda such a beautiful woman. Now, déjenme ver acá porque tengo unos ejercicios con respecto a esto. Si no me equivoco. Ok, yes. Déjenme compartirles pantalla acá. Tenemos so and such. Si se fijan, acá sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Creative program. Acá esto es un adjective y esto es un noun. Adjective, noun. Adjective, noun. Adjective and noun. Y también va a, or a. So, solamente va acompañado de adjetivos, ¿verdad? So well, so imaginative, so important, so necessary. Entonces, vamos a basarnos en este ejercicio que tenemos acá. Number one, two, three, four, five, six. Tenemos six sentences y vamos a escribir so or such según corresponda. Tomemos un screenshot para que podamos ir a trabajar en esto. Van a escribir so or such según corresponda. Hagamos el primero junto. Dice acá. It is good to know the cash flow. They are important. So, exactly, because I only have an adjective. So important, correct. Bueno, ya se entendió ahí el más o menos cómo va a ser la situación. Solo vamos a ir a repasar eso. Cuando terminen de escribirlo, porque va a ser súper rápido, practiquemos pronunciation, ¿ok? ¿Se entiende la actividad? ¿Do we get the activity? Yes, ¿se entiende? Ok, excelente. Hey, Ramiro, welcome to the class. Evening. Good evening, welcome, welcome. Oh, y ahí tenemos unos bebés. ¿Qué están diciendo? Ok, ahí vamos. There you go. Silvia Patricia, ¿no le llegó la invitación? Silvia. Hello, hello, Silvia, ¿me puede escuchar? Ahí le envié las invitaciones, no sé si le llegó. Oh, se volvió a conectar. Bueno.
Silvia, ahí le mandé una invitación. Hello, Eric. Welcome to the class. Hello, Luis. Hello. Sus compañeros están completando ahorita una actividad que es esta de acá, para escribiendo so and such, como era el último tema que veíamos. Lo voy a enviar a una sala para que pueda trabajar, ¿ok? Sí, gracias. Ahí estamos. There you go.
Hello, so we're going to continue. ¿Me pueden ver ahora? Can you see me? ¿Sí? Ok. Yes, miss. Ya arreglamos ahí el problemita entonces. Yes, bien. Yes, yes. Ok, excelente. So we're going to continue here right now. Oh, my goodness. Bueno, no, aquí sí está activa la computadora porque me estoy complicando. Ok, so it is good to know the cash flow. They are so important. Number two, please, Marjorie. The architect is such a creative woman. Creative. Creative, perdón. Excellent. Marjorie, who's going to be next? Okay. Me la voy a desquitar. José Alfredo. José Alfredo. ¡Ey! No me la esperaba. No me la esperaba. La venganza llega tarde, pero llega, dice Marjorie. Miren la risa de mala. Hasta se tiró para atrás, así como en la película. Okay. Vaya, José Alfredo. Aquí ve. Wireless internet access is so convenient. 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 Excellent. José Alfredo, choose the next person. No puede ser Marjorie, José Alfredo. Ah, lástima. Ramiro. Okay, Ramiro. Okay. All the inventions we created are so popular. Excellent. Solo repite conmigo. Created. Created. Popular. Popular. Excellent. Ramiro, who's going to be the next person? Híjole. Jonathan. Okay, Jonathan. Lo siento, mi, tenía problemas con el sonido. Okay. Sería con la... Number five. Number five. The computer was such a significant invention. Excellent. Jonathan, choose the next person. Johnny. Johnny. Okay, Johnny, I don't know if Johnny is connected. Johnny's here. Creo que no, fíjese. Entonces, tenemos, ¿a quién? Eric Jiménez. Eric Jiménez, ok, Eric Jiménez. Ok, sería number six. Yeah. Check your final system was so difficult before. Ok, checking. Checking. Financial. Checking your financial. Statement. A statement was so difficult before. Excellent. Good job. Good job. Muy bien el trabajo ahí. Les quedó excelente. Miren, les quiero enseñar algo ya que ustedes me enseñaron algo. ¡Es pasada! Este muchachón. Un gato, cabal. Para que se haga popular ahí en las redes. ¡Ay, qué lindo! Está chiquito. Miren la pequeña cola que tiene. Félix. ¡Enorme! Más grande que él. Sí, está súper grande. Apenas tiene, quiero ver, en abril creo que cumple un año. Así que ahí está el bebé. Me anda acompañando ahora. Ay, anda jugando. Gato, mi gran gato. ¿Cómo? Qué gran gato, lo digo, está bonito el color. Es que es hijo de dos gatos enormes, pero el papá me lo mató un pitbull y la mamá murió de viejita porque ya tenía como 13 años. Ajá, sí, no sé. Sí, ah, esa me ha dolido, créanme, que como perder a cualquier ser humano que ustedes se imaginan, me ha dolido perder esa gatita. Así duele. Sí, Dios. Es lo malo de las mascotas, financial. Que uno lo siente, check lo finance, siente tanto. Financial. Pero el compañero dice, Eric, vamos a seguir practicando, eso me llega, I like that attitude. Pero vamos aquí a continuar aquí with a conversation. Hoy tenemos un tema. Y ustedes ya han visto los verbos con el ing, ¿verdad? Los verbos del ing. Pero ahora los vamos a ver como
incluso sujetos de una oración, los vamos a ver como adjetivos, de diferentes formas que se pueden utilizar. Así que vamos a aprender un poquito de eso. Pero antes de llegar ahí, lo vamos a ver en una conversation. And here we have the conversation. It's right here, okay? So the conversation, if you can see the letters, the words in the bold, las palabritas en negrita, si se dice negrita en inglés, ¿verdad? Como bold, bold. So las letters, the words in bold son los, el tema que vamos a estar estudiando, okay? So I would like to start with the conversation. As you know, I'm going to read it twice. I'm going to read it for pronunciation and then I'm going to read it for intonation. So pay attention, please. If you have questions with the pronunciation, you can ask me later. La pronunciación de alguna palabra en específico, yo la digo después. Again. Okay, let's go. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, recuerden que esto es first, no es first, es first. Analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on each sales. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials so we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that. But I know that we can pay it, vamos a decir esto junto, pay it with the incomes we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. Okay. ¿Alguna pregunta de alguna palabra en específico? Yes, miss. Okay. Therefore. Y por lo tanto. Y por lo tanto, incrementar nuestras ventas es nuestra meta este mes. Excelente. Yes. Gracias. Otra pregunta. Yes. Track on the incomes and outcomes. Ok. Como llevar el récord. Track on. Ah, llevar récord. Yes. Okay. Okay. Acá, esta pregunta, ¿saben qué significa raw materials? No, eso era otra que le iba a preguntar. Okay. Raw materials. But raw, la palabra solita como raw significa crudo. Por ejemplo, si su carne le sale cruda en la comida, usted va a decir, it's raw. Entonces. Como materia prima. Si exacto. Thank you, Marjorie. Yes. En cuanto a raw material, un material crudo es la materia prima, ¿verdad? So, yes, it's raw material. Ahí tienen la respuesta. Yeah. Okay. Y getting a bank. I prefer getting a bank loan. Un préstamo de banco. Loan es un préstamo del banco. Y getting es, yo prefiero tomar un préstamo del banco. Correcto. Okay. O prefiero obtener un préstamo del banco. Prefiero, gracias. Prefer. Prefiero. Ok. ¿Alguna otra? Sí, perdón. Mandatory es mandatorio, ¿verdad? Sí, es primordial para cada venta. Correct. So we say more, more. However, however es. Como entonces, sea. Entonces, como sea. Therefore y however es casi lo mismo entonces.
However es como sea. Estos que tenemos aquí como however y therefore se le llama como connections. Son unas conexiones para las sentences. Therefore y por lo tanto sería, traduciría mejor yo como therefore, por lo tanto. Y however es como sea o entonces. Y por lo tanto. Y whoever, ¿qué sería? Quien sea. Ah. Ya, yeah. Whoever es quien sea. Por eso however es como sea, ¿ven? Ya, yeah. Correct. Ok, I'm going to read it one more time for pronunciation and then I'm going with intonation. Thank you. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on each sale. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials so we save more money. However, I prefer, es prefer, no prefer, ¿verdad? Prefer, aquí está la fuerza de voz, la segunda. Prefer getting a bank loan for that. But I know that we can pay it with the incomes we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. Yo solo leería junto. Try it out. Okay? Try it out. Les voy a mandar un audio con la intonation. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on each sale. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials so we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay it with the incomes we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. Yes. Bueno, ahí tenemos el audio. Se pueden tomar un screenshot. Si alguien lo manda al grupo, excelente. Thank you very much. And we're going to go to practice this conversation. Cuando vengamos aquí a la sala principal, le voy a pedir a algunas personas que me ayuden, ¿verdad? Ok, let's see. Los mando de varias a las salas porque veo... ¿Miguel está por ahí? Yes, miss. I'm here. Excelente. Para no mandar a personas tal vez que estén solo de listeners. Jocelyn, ¿también está por ahí? Yes, miss. Excellent, thank you very much. Para mandar a personas aquí. Bye, vamos ahí. Let's go. There we go.
¿Cómo se pronuncia esa? Anal. Anal. ¿Cómo se pronuncia la? Sure, first, anal. First, analyzing. Anal. Analyzing. Analyzing. Yep. Analyzing. Okay, sure. First analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on each side. That's a good idea. Also, I the sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales in our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the comes and outcomes have to be mandatory on each cell. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials, so we save money. However, I prefer getting a bank loan for that, but is now that we can pay it with the incomes we get. Ya no le escuchamos, Jocelyn. ¿Hasta dónde me escuchó? Nada. Vaya, sería Hugo, ¿con quién puedo practicar? Conmigo, siempre. Siempre con usted, va, ok. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is a target this month. Do you have any idea about what to do? Source, first analysis at keeping track on the incomes and accounts. How to be mandatory on each sale. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw material, so we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that.
Hello, hello, hello. I hope you're practicing. Espero que de verdad estemos practicando porque escuché ahí unas pronunciations que no, ¿verdad? Tenemos que ir ahí, escuchen el audio y eso nos puede ayudar. También les quería decir que abajo de la conversation hay unas preguntas. Se las voy a enviar. Si no las tienen ahí, ¿verdad? En el manual, se las voy a enviar y hay que contestar esas preguntas, ¿ok? No estoy en la sala, solo es un mensaje.
Bueno, como yo sé que estuvieron practicando bastante y bastante, y eso estuvo una práctica así bien intensa, yo sé que ahí no habían errores ni nada, ¿verdad? Y cada quien sigue corrigiendo, yo sé que vamos a tener ahorita una práctica full. Así que vamos a ver aquí, todos. I'm going to ask some people to read the conversation, and then we're going to ask and answer the questions that we have at the end, okay? So we're going to start with... Miguel Ángel, le voy a dejar elegir su compañero, Miguel Ángel. Decida quién va a leer la conversación con usted. No sé quiénes están presentes, mis... La mayoría, solo no está Johnny. ¿O lo elijo yo? Sí, elijo usted mejor, no quiero ser yo el... Vaya, Iván Alberto. El más parlanchín. Qué bien calladito. Iván. Iván. Hola. Ahí estamos. Excelente. Hola, hola. Ahí, Eric, perdón, Miguel, usted va a ser Hugo. En Iván, usted va a ser Milton, ¿ok? Yes. Comenzamos. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcome. How to be mandatory on each sale. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials so we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay it with the incomes we get. I'm concerned about asking for money, but let's try it out. Excelente, good job. Un aplauso ahí a los compañeros. Excelente, good, good, good. Muy bien, buen trabajo, ¿ok? Bueno, vamos a ver algunos de los mistakes que podemos tener. Esto es target, ¿verdad? Target. Vamos a ir borrando cada errorcito. Target. Este de acá es first. First. Buying. No buying, ¿verdad? Buying. Materials, se dice materials, materials. Acá es save, save. Y pay it, ¿ok? Pay it. Bien. Vamos a continuar y vamos a ask and answer the questions. Ok, let's see. Vamos a ir con... María Julia. What is their objective this month? The target is increasing the sales. Okay, excellent. The target is increasing the sales. Maria Julia, choose the next participant, please. Veamos. Iván. Iván ya acaba de participar en la lectura. Elíjame. Otro. Veamos. Marnie. Ok, excelente. Marnie, no sé si está de oyente. Sí, pero le voy a ayudar. Ok. Hágale la pregunta, María Julia. What are some steps they want to follow? Sería, therefore, increasing our sales is our target this month. Ok, pero ¿cuáles son algunos pasos, dice ahí, que van a hacer para lograr eso? Ah, sería, first, analyzing and keeping track on the outcomes and outcomes have to be mandatory. Mandatory. Okay, mandatory on each cell.
Excellent, thank you. Marnie, choose the next participant, please. Ramiro. Okay, Ramiro. Yes, ask the question, ready. Marnie. Sería la segunda, ¿verdad? Number three. Ah, number three. What is one of them worry about? Save more money. Okay, excellent. To save more money. So this person doesn't want to do the bank loan, ¿verdad? Que no quiere hacer el préstamo al banco esta persona. Yes. Okay, thank you, María Julia. Thank you, Marnie. And thank you, Ramiro. Good job. Thank you very much, you guys. Bueno, vamos a continuar. Y ahora sí vamos a ver los gerundios. Okay. El ING. Creo que fue una muy mala idea haber chineado a mi gatito, pero quería que lo conocieran, ¿verdad? Pero no fue una buena, no fue una idea muy sabia de mi parte. Vamos a buscar una clorfenamina por ahí. Bueno, anyways, les decía. Vamos a hablar de los gerunds. Los gerunds, les digo por si ven que están haciendo esto y de repente se me pone una nariz de payaso, ya saben por qué es. Los gerunds los utilizamos para hablar como de sujeto, los utilizamos para hablar, usarlos como adjetivos, para usarlo después de conjunctions, y eso vamos a ver ahora, que no solamente es con el ing para decir I am speaking, ¿verdad? O I am listening, no solo para el presente continuo. Así que vamos a ver un poquito de ese tema el día de hoy de los gerunds. How to use gerunds. ¿Cómo utilizar los gerunds? Ok. Los gerundios son esos verbos que llevan el ing, que no siempre van a ser sobre el... Ahí está. Que no siempre van a ser del ing como ing, de yo estoy jugando, yo estoy bailando, no. Ahora los vamos a conocer como sujetos, objetos directos, complementos del sujeto, complementos del objeto, objetos después de una preposición y objeto de un posesivo. Eso que les explico a detalle. Tenemos aquí, por ejemplo, the first one. Running is good for your heart. Aquí running ya no es un verbo, sino que es un nombre. La acción, el hecho de caminar. Caminar es bueno para tu corazón. No se dice run is good for your heart. Se dice running is good for your heart. ¿Ok? Entonces aquí se utilizaría como sujeto de la oración. Este es el sujeto, este es el verbo y este es el complemento. Luego tenemos como un objeto directo de la oración. Sabemos que en todas las oraciones tenemos sujeto, verbo y objeto, ¿verdad? Como cuando decimos I love you. I es el sujeto, love es el verbo y ¿a quién recae la acción? Is you. Entonces, lo mismo va a pasar en ese direct object. He hates waking up early. Él odia levantarse temprano. Entonces, levantarse temprano ya va parte como del complemento, pero es un objeto directo. O sea, es el objeto de esta acción. ¿Qué odio? Levantarme temprano, ¿verdad? Siguiente. Subject complement. El complemento de un sujeto. Dice acá, what I dislike the most is repeating myself. ¿Qué no le gusta a la persona? Repetir lo que ya dijo varias veces. No puede ser docente, porque viera cuánto tiempo tenemos que repetir los docentes lo que ya dijimos. What I dislike the most is repeating myself. Entonces, ¿a quién complementa? Al sujeto. Y trae extra información sobre lo que no le gusta a esta persona. Aquí podríamos decir, what I dislike the most is repeat myself. No, es repeating, porque ya no es un verbo como tal, sino que es un complemento de mi sujeto. Dice complemento del objeto. I saw Tom riding his bike. Ahora, ¿por qué es un complemento del objeto? Porque en esta oración, I es el sujeto, saw is el verbo, y Tom es el objeto, ¿verdad? I saw Tom. ¿A quién vi yo? A Tom. ¿De quién recae la acción? En Tom. Y estoy dando extra información de Tom. ¿Qué estaba haciendo Tom? Montando su bicicleta. Por eso digo, I saw Tom riding his bike. Lo digo como un complemento de mi objeto.
extra información. Acá es extra información del sujeto, acá es extra información del objeto. Then we're going to continue. Ups, casi quiebro una candela aquí. Uf. Bien. Object of a preposition. Mucha atención en esto. Esto es bien importante. Siempre que tenemos una preposición, ya sea de lugar, de tiempo, una preposition, ¿ok? A la par, el verbo ya no va a ir en su forma base, sino que va a ir con ing, con gerundio. I am interested in improving myself. Me interesa mejorarme a mí mismo, ¿ok? Mejorarme. Ya no va como improve. In improve, no. Improving. Porque siempre que esté una preposition, voy a escribir ing en el verbo. Luego dice object of a possessive. Ya los posesivos sabemos cuáles son. My, your, his, her, or, their. Siempre que sea de el objeto, de, perdón, sea el objeto de un posesivo, vamos a ponerlo con ing. Boss significa jefe. Pero una persona que es bossing around es una persona que anda de mandoncita, de mandoncito. Eso se conoce como bossing. She does not like your bossing around her. I mean, she does not like your bossing her around. A ella no le gusta que la andes mandando, ¿verdad? Your bossing her around. Tú, que tú la andes mandando. ¿Yes? Entonces, yo sé que puede sonar un poquito complicated, pero no lo es si lo ven desde la forma un poco más amplia. El ing se va a utilizar para que las palabras ya se conviertan como en nouns, ¿sí? Son nombres las palabras ya, o son adjetivos. No son verbos como tales, ¿verdad? Yo podría decir una oración donde lo utilice como un sujeto. Speaking English is easy. You see? ¿Cuál es el sujeto de mi oración? Speaking English. Is es the verb, easy es the complement. Speaking English is easy. I'm interested in learning French. Ahí ya va después de una preposición. Me interesa aprender francés. Ya no lo voy a decir. Un segundo, qué calor se siente. Ya no lo voy a decir como el verbo así normal. Tengo que agregarle el ing, porque va después de una preposición. Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta ustedes? Primero, puede ser el sujeto de una oración. Segundo, el objeto de una oración. Tercero, el complemento de un sujeto. Cuarto, segundo, el complemento de un objeto. Quinto, después de una preposición. Y sexto, después de una possessive. Yo sé que está como un poquito complicated que lo entendamos así, así como tal, pero vamos a intentar hacer unos exercises. El libro lo explica de menos maneras. Yo se los explico de más porque hay más formas de verlo, ¿okay? Dice que lo podemos utilizar como un sujeto. Cuando yo digo que me gusta algo, perdón, el verbo es un sujeto. Como working late is difficult. Trabajar tarde es difícil. ¿Okay? Working late. Ahí estoy utilizándolo como un sujeto. O como lo veíamos en la conversation, increasing our sales is mandatory. Increasing our sales sería el sujeto compuesto. Verb is. Producing high quality goods is our target. Acá también va a ser parte de un sujeto. Después de algunos verbos. Ah, este no estaba mencionado en lo que yo escribí allá, pero sí está acá. Dice, después de algunos verbos. Por ejemplo, después de like, go, prefer, siempre, o love, hate, todo eso, vamos a escribirlo con ing. Ese se lo voy a explicar aparte, porque ese sí me interesa. Ese como que puede ser un poquito difficult si no lo explico aparte. Voy acá. Bye. Por ejemplo, digo, I like to play soccer. ¿Está correcto? Sí. Pero lo mejor es que después de verbos como like,
elimine yo el to y escriba playing. Me gusta jugar voodoo. Entonces, el ing me le da la acción al segundo verbo. Por ejemplo, también puedo decir I go swimming every Saturday. Como tengo un verbo, ustedes saben que cuando dos verbos van juntos, se le tiene que agregar to para que el siguiente tenga acción. ¿Sabían eso? ¿No? ¿O estoy asumiendo mal yo? No, miss, we don't know. Bueno, ay, vaya, entonces me voy a remontar desde atrás. Deme un segundito. Para no enchivolar. Cuando yo tengo dos verbos, como por ejemplo, I want to play. Want es un verbo, ¿verdad? Play es otro verbo. Entonces, al primer verbo me le da acción que I, ¿verdad? I want. Pero el segundo verbo ya no me quedaría con acción. Entonces necesito agregar el to, que es el infinitivo de los verbos, para que tenga sentido. Porque si yo digo I want play, es como que yo estuviera diciendo yo querer jugar. No, ¿verdad? Yo quiero jugar, I want to play. Entonces siempre que tenemos dos verbos juntos, vamos a agregar to antes del segundo verbo, porque ya el primero me le da acción al sujeto. Pero los gerundios que estamos aprendiendo en este momento nos dicen lo siguiente. Después de algunos verbos, no vamos a agregar to para darle acción al segundo, sino que vamos a agregar ing. Como por ejemplo decíamos, I like dancing a lot. Me gusta mucho bailar. Acá ya no dije I like to dance a lot. ¿Sí? Porque los verbos como like sí permiten que yo no agregue el to. Ahora, queda claro que si yo agrego el to también es correcto. No se lo voy a negar. Pero se ve gramaticalmente mejor y se escucha más natural decir I like dancing a lot en lugar de decir I like to dance a lot. No es tan, como le diría, fluido en el vocabulario del inglés. Ahora, los verbos que podemos utilizar, donde vamos a agregar ing, se los voy a enlistar. Puedo utilizarlo con prefer, puedo utilizarlo con go, puedo utilizarlo con like, puedo utilizarlo con love, puedo utilizarlo con hate. Y con eso, básicamente, creo que van a salir más adelante, pero creo que básicamente son eso. Por ejemplo, yo prefiero comprar en línea. ¿Sí? Yo prefiero comprar en línea. No voy a decir I prefer to shop online, sino que voy a decir I prefer shopping online. ¿Sí? Porque es uno de los verbos que permite que la segunda acción vaya con ing. She goes, porque obviamente es tercera persona, she goes running to the park. Ella va corriendo al parque. She goes running to the park. Porque de nuevo me permite que haga este cambio. Like, they like watching horror movies. ¿Alguien sabe qué son horror movies? Terror. Yeah, películas de terror, ¿verdad? They like watching horror movies. You love speaking English, ¿verdad? A ustedes les encanta hablar el inglés. Y usted ya estaba escribiendo en español, miss. ¿Estaba escribiendo en español? Sí. ¿Sí? ¿Dónde escribió español? Por ahí vi un you. Ah, tú, you. No, nada, no sé. Ando dormido, ya tengo sueñito. Anoche no pude dormir nada, me dio insomnio. Pero bueno, no me pagan para contarles eso. You love speaking English. Hate.
hacer una con hate. Win, hate, working on weekends. ¿O les gusta trabajar los fines de semana a ustedes? We hate working on weekends. ¿Ok? Entonces, ahora ven. Después de este tipo de verbos, que es lo que estoy diciendo yo, podemos agregar el siguiente con ing. Por eso dice que al final, o sea, después de ciertos verbos, puedo agregar ing. I want playing no sería correcto decirlo así. I want to play sí es correcto. Por eso les he enlistado unos verbos con los que sí podemos utilizar el ing para darle acción al segundo verbo de mi oración. ¿Está un poco claro eso? He tratado de explicarlo lo más que he podido. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ese silencio me preocupa. I'm worried. Miren, me trajeron suerte. Se me había perdido un billete de 5 ahora y ahorita que les estoy dando clase lo voy viendo aquí en la mesa. Gracias. Thank you very much. Rifémoslo. Vaya. El que se lo gane, paga 5 de envío. Ah, pues no. Vamos a perder lo mismo. Bueno, y ahí se los mando con mi firma. Y le voy a firmar. La teacher. Como si me dicen la teacher. Vamos a hacer unos ejercicios. A ver si hemos entendido. Si no han entendido, como les digo, les repito. Oh my God, me pica la nariz. Dame un segundo. Bueno. Como les digo y les repito a mis alumnos de la escuela, no vayan a hacerlo si no lo entienden, no lo hagan porque su compañero lo tiene así. Porque mi propósito es saber si van entendiendo o no. Si no, yo les puedo explicar de nuevo y ayudarles y guiarles. Pero bueno, basados en lo que acabamos de ver, aquí ya saben que vamos a agregar ing. Tú dice aquí. Complete the conversations with the gerund forms on the verb. Then compare with a partner. Okay, los verbos con los que vamos a trabajar son ask, give, pay, have, provide, get, hire. ¿Saben qué es hire? ¿Encontrar? No. Pero se pareció. Contratar. Okay. Hire and sell. De hecho, hire es contratar, fire es despedir. Okay, para que lo tengan en cuenta. Hire, fire. Si algún día le dicen, you're fire, está despedido, ojalá que nadie le diga eso. Uy, muy pronto, ¿verdad? Do we start? Y vamos a ir aquí. Yo pensé que era que estaba en llamas. Ah, no. Fire es despedido. Uy, Miguel. Ah, pues ahora lo entiendo. Uy, Miguel. Lo siento, Miguel. I'm sorry. Chale. Vamos a ver. Do we start the Christmas week off? Do we start, iniciamos a tener 2 semanas de Navidad libres. ¿Cuál sería el verbo correcto aquí? Having, ¿verdad? Having. ¿Pero qué le pasa al verbo have cuando le agregamos ing? Desaparece la e. Exactly, and we add ing. Do we start having two Christmas weeks off? I prefer. Paying them to work one more week plus a bonus. Prefiero pagarles. Prefer paying, ¿verdad? Vaya, las demás ya la van a hacer ustedes. Ya les hice yo la number one y number two. Ahí con la ayuda de los classmates. Ok. So basically, ya completamos pay and have. Solo nos faltan los otros verbs. Ok. Take un screenshot para que podamos ir a trabajar en esto. Si alguien puede mandarlo al grupo, siempre es bienvenido. Thank you very much for that. Marnie ya está con nosotros en la clase del todo. Sí. Excelente. Thank you very much.
para ver quiénes van a los grupos. Thank you. Ahí. Bueno, vamos ahí a trabajar. Eric Josué, le envié la invitación ahí, ¿le llegó? Excelente.
Hello. 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 Aquí todavía en la B de la 2. ¿Terminamos? No. No, todavía no. En la 2B no me encuentro qué poner. ¿Será vender? ¿Sell? I love her son. No, vea. No, I see. Yes, I am. Do you have I love? Será I have. In oh, getting new some. Ideas. I love giving some. Giving some. I love giving. Giving. Otra cosa, dice, ¿verdad? En la 4 dice, are you worried about asking the bank for the new loan? Not really. I am more concerned about selling the new products to pay the employees. Miss, ¿cómo mira estas respuestas? Te las califico como yo califico ahorita. Porfa. Complicaban. Sí. Sí. Yes. Sí, nos ganamos los $5. ¿Cuánto sacamos? Les digo, si pagan los 5 de envío. Ajá. Ahí está el 10. Excelente. Gracias, Tigo Money. Tigo Money. Tigo Money. Ya lo gracias, tengo en el agua, porque me salieron $20 de agua. Yes. Porque paso regando el patio todo el rato. Qué horrible con ese polvo, you guys. ¿Qué salas son? Dale, dale, dale. Dale. Do dale. We start having to Christmas wake up? I prefer paying than to work one more week plus a bonus. Nadie más, nadie más. Are you interested in giving new ideas for products? Yes, I am. Do you have? I love providing some. Ándale. Give va no.
¿Cómo sienten el tema? How do you feel about the topic? ¿Soso? 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 So-so. Bueno, so-so. Creo que vamos plataforma, a... La plataforma me está confundiendo, Miss. ¿En qué parte? En la 18. Apaguen la luz de atrás, por estaba favor. Aprovechando. Estaba aprovechando de contestar. Y solo dos me deja pasar, las demás, incluso poniendo la A, que es la misma primera, la 1 que aparece en la plataforma, poniendo el having, no, dice que está malo. Ok, es la número 18, dice. Sí. Ay, me sacó esto. Si no comparta pantalla, ahí veo si le puedo ayudar. Está en la compu. No, pero creo que... Espérame. No, 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 ya entré. No. No se preocupe. 18, me dice. Sí. Ok, veamos aquí cómo le puedo ayudar. Porque solo te ponerlo el gerundio nada más. Ajá. Y ya intenté poner la versión completa y tampoco. ¿Cuál? ¿Cuál es el problema? Ah, en la 1, porque entiendo yo de que Javi, ¿verdad? Igual que como usted la puso. Do we start having to Christmas? Giving, perdón, es giving. Aquí ellos lo pusieron como giving. Yeah, that's the problem. Que ellos lo pusieron como giving. Do we start giving to Christmas off? Bueno, vamos a buscar cómo lo pusieron ellos. Deme un segundo. Prefer paying. Paying si está correcto. Are you interested in... Getting in having new ideas. Bueno, vamos a poner having, como sea. I love getting some. No me convence como lo han puesto, pero como bueno, depende de cada quien, ¿verdad? Puede ser que sí. Y providing. Esa es la que yo tenía problemas, pero sí, así me lo agarró como giving. Ajá, vaya, ahorita le voy a mostrar lo que me dio. Ajá, igual, ahorita ya lo cambié y también como giving ya me parece. Giving, paying, having, getting, providing. Ahí está. Do we start giving? I prefer paying. Are you interested in having? Getting me suena mejor, pero ok. Yes, I do look at getting some, giving some, Providing salaries. Ahí está. ¿Yes? Sí, okay. Gracias. Es que sí, porque me confundió por cómo con lo que puso. Yo puse having. Yeah, it's correct. Ajá, bueno, yo me quedé, no sé. A discreción de la plataforma era getting era, no, giving, no más que having. Bueno, ok. Mañana vamos a continuar y vamos a continuar con los gerundios, porque me gustaría ir con los gerundios ya para que veamos ahí como la comparación, ¿verdad? Vamos a ir con the last attendance. Deme un segundo. Para que ya vayamos a mimir, ¿verdad? Yo sé que ya es late. Alex Gerardo Peña González. Aneida Mali Villalobos Coreas. No está Ani por ahí, ¿no? Cándida Luz Ortiz Escalante. Present, Miss. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Present, Miss. Eric Josué Reyes Molina. Present, Miss. Iván Alberto Castillo Alas. Present, Miss. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Present, Miss. Johnny Alexander Escobar Calderón. Jonathan Josué Oliva Enríquez. Present, Miss. José Alfredo Hueso López. Present, Miss. José Osvaldo Valle Mancía. Present. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present. María Julia Ramos Olivar. María Julia, ¿se desconectó ya? Marjorie Angélica Ardón Granillo. Aquí estoy. Ok, ahí está María, excelente. Marnie Betsaida Hernández Flores. Present, Miss. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete. ¿No se conectó Rafael? Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Rodrigo Enrique Hernández Sanabria.
Rodrigo Enríquez Hernández Sanabria. Oh, su micrófono está apagado. Present. Okay. Sandra Yanira Gómez Romero. En Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present. Excellent. That will present, be it for today. Miss. Ya le puse su asistencia. Okay. Bye bye. Have a good night. Nos vemos tomorrow. Okay. Have a good night. Bye bye. Have a good night. Take care. Se me cuidan. Bye bye. Night. Bye. Good night, everyone. Good night. Good night.